toca el turno ahora de adentrarnos al compromiso pedagógico. Este es el tercer paradigma en mi marco de explicación de la teoría general de la informática educativa. Este compromiso, que es del campo de la educación, es un compromiso que nos señala lo siguiente. La informática educativa privilegia los fines educativos como sus ejes rectores y medios para consolidar el cambio y la transformación. En este compromiso quiero precisarles que el proyecto pedagógico que he considerado que subyazca a la propuesta considera las dimensiones cultural, formativa, social de la educación. Y estoy entendiendo a la educación no solo como praxis, sino también como un campo histórico, social, institucional y cultural. Esta perspectiva pedagógica es una perspectiva, por lo tanto, filosófica, heurística, especulativa, propositiva y crítica, además de racional y transformadora, como lo es la pedagogía. Por tanto, es una perspectiva de reflexión y de intervención permanente. De acuerdo con este compromiso, la informática educativa nunca, nunca va a estar centrada en la tecnología, ni siquiera en los casos directamente asociados con el desarrollo tecnológico, incluido dentro de estos casos todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ya que aún en dichas situaciones, pues debe dominar el para qué educativo, sobre los cómo, es decir, la racionalidad comprensiva sobre la descriptiva. Bien, para conectar tal premisa con los compromisos anteriores, ¿se acuerdan los que ya revisamos el compromiso universal y civilizatorio? Tenemos que recurrir a una herramienta muy poderosa para la pedagogía, los modelos educativos. Un modelo educativo que nos rescate el modelo de hombre, de planeta y de sociedad, del compromiso universal, y también estos compromisos de la cumbre de la sociedad de la información y los desafíos del milenio que tienen que ver con el paradigma civilizatorio. Pero profundicemos un poco más sobre esta vocación pedagógica que anima mi tercer paradigma de la informática educativa y sobre todo que le da sentido a los modelos educativos. Para ello, pues vale la pena rescatar a algunos autores. Déjenme traer a colación a Valentín Martínez Otero. Él nos dice que hubo un tiempo en que el conocimiento sobre la educación procedía sobre todo de la reflexión y que este era un saber carente de estructuración que emanaba principalmente de la experiencia y de la intuición de maestros y profesores. Pero este conocimiento fue desplazado paulatinamente por el saber filosófico y científico. Yo coincido con Otero, sobre todo cuando afirma que la pedagogía es la ciencia de la educación. No obstante, preciso además, en el sentido que lo hacen Mardones y Ursúa, que esta, la pedagogía, es una ciencia social y humana. Y por tanto, añado yo que tiene una vocación, por un lado filosófica, por otro lado heurística, también es especulativa, es propositiva, es coercitiva, sobre todo crítica, racional y transformadora. Lo que hace de esta, de la pedagogía, un campo de reflexión y de intervención permanente sobre su objeto. Sí, su objeto, que es la educación. Y precisamente a diferencia de Otero, quien considera que se trata de una ciencia teórico-práctica, yo considero, como lo hace Claudia Pontón, que es la educación y no la pedagogía, es decir, es el objeto y no el campo de conocimiento, lo que refiere una práctica y un campo histórico-social de tipo institucional y cultural. En ese sentido, la ambigüedad que aún se presenta entre la disciplina, entiéndase por pedagogía, y el objeto, leyendo cuando decimos objeto, educación, nos remite esto a especificidades de tipo contextual y, sobre todo, a distintos niveles de complejidad de fenómeno. De tal manera que, además de demandar la participación de muy diversas disciplinas, dada la multidimensionalidad que exigen el fenómeno educativo, desde la vocación filosófica temprana de la pedagogía, esta ha tenido como objeto, pues de hecho, la antropogenia, es decir, este proceso por el cual cada individuo que nace hombre, se hace hombre, tal como nos lo dice Kant. El hombre no llega a ser hombre más que por la educación. De modo que ya sea porque tengamos que convertirlo en un ser socialmente funcional o en un hombre consciente,
Desde la apuesta de Paulo Freire, por ejemplo, la pedagogía traza los fines educativos como sus más altas aspiraciones y con ello un ideal de hombre, de mundo, de sociedad y de cada uno de los elementos de los procesos educativos, no solo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Con lo cual le damos coherencia y sentido a eso que llamamos educación. Para ello, la pedagogía propone medios y procedimientos para la transformación individual y colectiva, pero también grandes orientaciones para la acción, para su praxis y para la intervención de la realidad. ¿Verdad que sí? Desde tales nociones, el proyecto pedagógico que se propone no busca tomar a la educación como un instrumento de adaptación del hombre, por supuesto para acoplarse al mundo, sino por el contrario, para darle su lugar como sujeto sociohistórico determinado, pero también determinante, evitando al máximo convertir a la educación nuevamente en un instrumento de dominación y por ende de alienación humana y de reproducción del sistema. Eso es el aspecto pedagógico que subyace en este tercer paradigma. Más aún, desde la vocación transformadora de la pedagogía, el principal interés de mi construcción en esta propuesta no es el hombre, sino la humanidad y el universo, por supuesto. Por ello requiere del concurso de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Así como de proponer distintas vías de solución en el concurso de diversas disciplinas. Partiendo de estas consideraciones, nos queda avanzar, por tanto, en el terreno de la construcción de conocimiento sobre la educación a partir de la producción, que es más bien conceptual de este campo, siempre y cuando logremos, por tanto, identificar los distintos discursos, que actualmente nos dan cuenta de la educación. Aplicar o analizar en la realidad el compromiso pedagógico de la informática educativa implica considerar un modelo educativo, en estricto sentido, del corte que sea. Aunque claro, antes, como ya vimos los principios universal y civilizatorio, estaríamos obligados a que dicho modelo sea de corte humanista, colectivista y menos tecnologicista. En todo caso, para poder formular o evaluar las estrategias informático-educativas, habrá que empezar por identificar en tales modelos al menos tres cosas. Los principios filosóficos o fines de la educación. La caracterización de los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo a la tecnología, por supuesto, parte de ellos. Y las definiciones metodológicas de la didáctica a seguir. Por supuesto, si el modelo no existe, es requisito indispensable su creación. De este modo, el paradigma pedagógico de la informática educativa nos invita a que diseñemos y pongamos en práctica solo estrategias de aprendizaje de gestión educativa y de política pública que tengan claro los fines, las formas de la educación y que esta sea una educación que se pueda implementar. Esto implica promover reformas educativas ahí donde los modelos no dan respuesta a los desafíos civilizatorios y no aspiran al paradigma universal.